Hola, hola, soy Arif Iqbal y están viendo Noticias WNS. Nuevos detalles. Hola, V. Hay una furgoneta que recuperar. Te mando las coordenadas, dirígete hacia allí. La cosa no tiene más misterio. Eso sí, habrá animales en las inmediaciones y de los salvajes. Detalles adjuntos. ¿Puedes oírme? Alto y claro. Seas quien seas. Bien, ha funcionado. Me llamo Sonny, pero puedes llamarme Sonner. Sé quién eres. Sé qué te pasa. Conozco tu problema. Y puedo salvarte la vida. Vale, Sonner. Tienes toda mi atención. Me alegra oírlo. Debes de tener preguntas. Y te daré respuestas a su debido tiempo. Antes necesito que vayas a ese apéndice tumefacto de Night City llamado Dogtown. ¿Dogtown? Un trozo extraterritorial de Pacífica. Kurt Hansen gobierna esa zona. Un traficante internacional de armas. Las corpos lo evitan. ¿Me dejo algo? No, has dado en el clavo, más o menos. No sé dónde me estoy metiendo, pero sin riesgo no hay recompensa. Gracias, te lo agradezco, de veras. Ve en cuanto puedas a la puerta principal de Dogtown. Me pondré en contacto. O es un timo muy elaborado, o mi puto salvavidas.
Espere, persigo a una sospechosa que ha huido a Dogtown. Me importa un cojón. ¡Apartaos de mi puto camino, ya! ¡A tomar por culo, viejo! Soy del NCPD. Persigo a una sospechosa que ha huido a Dogtown. Me importa un cojón. Golpeta al límite de la ciudad, manito. No metáis una mierda aquí. Vamos, Ada. No sirve de nada. Vamos. Joder, se va a escapar. ¿Qué llevas en el maletero? Lo de siempre, cajas de implantes de Zetatec. Hola, cantante. En el Dogtown. Primero, nada de NGD. Armando de Morana por nosotros. Segunda vez, señor Orgos, doctor Chimeneos. Tercera, intento mantener la base de medicina garantiza vuestra seguridad. Eso solo la ley. Que te ayude a recomponerte. Tu sistema nervioso se ha resentido. Las taquicardias, los sudores fríos, todo pasará. ¿Qué coño haces? ¿Es una trampa? Justo lo contrario. Quiero ayudarte. Ya. Estoy al tanto de la bomba en tu cabeza. Si pudiera desactivarla ahora, lo haría sin pensarlo. Te sentirás mejor en breve. V, algo huele a chamusquina. Creo que está trasteando con el relic. ¿Cómo? Sí, Johnny. Pero no te preocupes. Ambos estáis a salvo. Ah, no me jodas. Si ambos usamos el protocolo del biochip, puedo provocar descargas a V, como ahora. Tengo que silenciar. ¿Pero qué por coño? Por tu seguridad y la de un mes. He tenido que silenciarlo. Puede oírte, pero no puede responder. Empieza a cuadrarme todo. Tienes que ser una netrunner. Y una muy buena en su trabajo. Efectivamente. He accedido al protocolo cognitivo del Relic para llamarte. Veo y oigo lo mismo que tú. Ahora mismo voy en el Space Force One. Sentada justo enfrente de Rosalind Myers, presidenta de los nuevos Estados Unidos de América. ¿La presidenta? Joder. No. No estás de coña. Va muy en serio, sí. Han hackeado el avión. Se dirige rumbo a Night City. Nos derribarán en Dogtown pronto. Las comunicaciones están cortadas. El Relic era mi única opción. Ahora mismo eres nuestro único contacto en tierra. ¿Han hackeado el avión? Eres una runner. Anúlalo, ¿no? Podría hacerlo. Solo necesito 24 horas, el equipo necesario y una jarra de café. Y ahora no tengo nada de eso. ¿Me estás diciendo que la presidenta Rosalind Myers
¿Está contigo? La tengo justo delante. Sabe lo que pasa. Está esperando tu confirmación. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco para evitar aterrizar en Dogtown. Suficiente para minimizar bajas y salvar a alguien. Ahí es donde entras tú, V. La vida de la presidenta y su protección son tu principal prioridad. Sobrevivirá al aterrizaje. A Dogtown, no sé yo. Tendrás que sacarla del avión antes de que la encuentre otra persona. ¿Otra persona? ¿Alguien en concreto? ¿Es que esperas compañía? Kurt Hansen, el comandante general de Dogtown. Ese tío tiene mil motivos para querer a Myers como rehén. No ha podido secuestrar el avión él solo, lo que significa que hay topos en Washington. Habrá que resolver eso más tarde. Has dicho que podías ayudarme, ¿es cierto? Ya tienes una prueba de mis habilidades, ¿no? Pues eso no es todo. Puedo curarte. De una vez por todas. ¿Puedo fiarme? Hace nada me has provocado un ataque. Un efecto secundario, lo siento. Si te sirve de consuelo, te lo compensaré. Considera esto un adelanto. Tu relic está repleto de grupos de datos corruptos. Los estoy borrando, dejando espacio para cosas que sean realmente útiles. ¿Cómo qué? Un soft de combate de Militech cojonudo. Estaba ahí tirado, cogiendo polvo. Firmware de Militech. Menudo soft. Bueno, un trabajo cómodo en el gobierno como el mío tiene todo tipo de ventajas. Escucha, te he dado el esqueleto, pero el firmware es sofisticado. Aprenderá y crecerá contigo. Alimenta los datos e irá mejorando. Análisis de combate. Registros de ops legendarias. Movidas con las que la poli se cagaría. Busca por Dogtown. Antes tengo que llegar. No vayas por la entrada principal. No tienes pase y no tengo tiempo para producir uno falso. Te colarás por la parte de atrás, sin llamar la atención. No nos conviene que te vean o te escaneen. Eso parece. Te sigo. Te acompañaré en el proceso, todo lo que pueda. Al garaje, pasada la valla. ¿Lo ves? Lo solían usar los contrabandistas. Ahora te toca a ti. Intenta colarte. Puedes distraer a los guardias. No sé, haz algo. ¿Ya regresaste? ¿Tanto nos extrañabas? Es que la cosa está... Bueno, bienvenido a casa. ¿Cojones?
Que le den. Genial. Entra ahora. Busca un punto de acceso a la red. Conéctate y podré ayudarte. Deberías estar un nivel por debajo. No bajes la guardia y busca la forma de bajar. Seguro que encuentras una fuente de energía. Tengo un punto de acceso, pero no hay energía. Mira si puedes restablecerla. Es la única forma en que puedo serte útil. Activado algo. Bien, V. Justo lo que necesitamos. Vale, ya está. Perfecto. Invadiendo los sistemas. Protocolos súper antiguos, datos corruptos en su mayoría. Dame un sec. Tengo que conectarme a uno de nuestros satélites. Veamos qué red activa de Doctown enlaza con esta infraestructura. Abrimos una puerta trasera y... niquelado. Sube a la plataforma. Desde ahí te guiaré hasta el garaje. Para el carro. Hackeas el Relic. Luego le pones un bozal a Johnny. Y ahora resucitas un montón de chatarra antigua. Unos trucos muy serios. ¿Quién te los enseñó? V, soy analista de inteligencia de los nuevos Estados Unidos. Me han adiestrado los mejores. Y me reclutaron porque desde los 13 años, cuando le compré un terminal destartalado a un matasanos, apenas he salido de la red. Llamé la atención y el resto es historia. Me da que a esa historia le faltan episodios. Será más larga y enrevesada. Podría ser. No es por ser cotilla, pero... ¿A qué vino el golpe en el Compeki Plaza? Lo de Compeki fue pura ambición.
En la vida a veces te quedas atascado y solo quieres abrirte paso a tiros. Hacer algo que deje marca. Mis expectativas eran muy altas. Ya, lo entiendo. La ambición y la confianza en ti mismo no son algo malo. No, pero sí el precio que pagas. Puede ser. ¿Estás bien? Supongo que sí. Necesito que aguantes un momento. Por cierto, debe de ser agotador cargar con esa vieja gloria todo el rato. Me parece un cansino. V, la presidenta Myers te desea la mejor de las suertes. ¿Cómo anda? Me alegra que lo preguntes. He expuesto los detalles del plan. Rosalind, como siempre con calma, ha dicho: manténme informada. Está aquí sentada, bebiendo ginebra, hojeando su agenda, posponiendo reuniones. Esta mujer es inquebrantable. Me recuerda a cuando empecé. Buscaba sitios como este. Ponteaba la corriente, me conectaba y básicamente me colaba gratis en la red. Aceptaba los curros más arriesgados y aprendía por el camino. Con las malas, casi siempre. Pero a veces, daba un buen golpe. ¿Algo que se pueda encontrar buceando por las BDD? Biotécnica, en el 63 o 4. Una instalación de fermentación en Oregón. Un hackeo independiente, ¿te suena? No jodas, ¿fuiste tú? Solo los mejores llegan tan alto. Spider Murphy, Bartomos, Songbird. No, no me suena de nada el nombre. Si quisiera ser famosa, me habría metido a rockera.
al ascensor. Sube. Yo haré el resto. Estarás en Dogtown en un minuto. Procura alejarte de los matones de Hansen. Los matones deberían evitarme a mí. Estás en el territorio de Hansen. No lo olvides. Ellos llevan la batuta. Hansen era un oficial de Militech. Al final de la guerra de unificación ordenaron a su unidad tomar Night City. Se las arreglaron para asegurar su posición en la zona sur y se quedaron. Se negaron a desmovilizarse, a deponer las armas y fundaron Dogtown. Cambiaron un conflicto por otro. Desde luego. No hay mejor manera de ganar dinero que la guerra. Arriba, a través del almacén. Deberías aparecer en el mercado. ¡Munición! ¡Fusiles de asalto! ¡Equipo táctico! Si os parece poca cosa, podéis escanearlo de detrás. Pequeño calibre, gran calibre y un calibre ilegal de cojones. El último minotauro que me queda. Con manual y accesorios de mantenimiento. Un pelín radical lo tuyo. Solo les había visto esas modificaciones a los Maelstrom. ¿Te refieres a esto? ¡Pues tengo más! ¡Fíjate! ¡Mira esto de aquí! ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Hay muchas teorías. Ciberpsicosis, un accidente de pequeño, la explosión de una mina, trastorno dismórfico corporal. ¿Cuál es la buena? La que me consigue una venta. Hablando del tema, ¿en qué puedo ayudarte? Colección tan chula. ¿No te da miedo que algo se active sin querer? Estoy conectado a todo esto. Un bucle, conexiones cohesionadas y tal. Tranquilo. ¿Todos estos son tus periféricos? ¿No temes una sobrecarga? ¿Yo? ¿Temer? No, que va. Bueno, hombre. El último minotauro. Bueno, no queremos que se enfríe el equipo, ¿verdad? Mira esto de aquí. Rostov 20B2 Satara. Dicen que pertenecía a ese tal Brick. ¿De dónde lo has sacado? Un buen traficante nunca revela sus fuentes. Lo mío es todo lo perdido, encontrado y excéntrico. Haz realidad todos tus sueños letales. El último minotauro. Soy Kat Hansen. Si estás escuchando esto, has venido al lugar indicado. NCPD, guerras entre bandas. No existen en Dogtown. ¿Impuestos? ¿Qué coño es eso? En Dogtown, yo protejo tu negocio. Siempre y cuando acates mis normas. ¿Qué haces? Ah, hola. Ya cuesta mantener a la familia con la pensión de veterano. ¿Sabes lo que supone criar a dos hijas? Necesito un cambio de estilo.
Busco ropa que sea chula. Pues has venido al sitio indicado. Espera, no es lo que Estoy parece. Estoy grabando un poquito, ¿eh? ¿Te has despistado, chico? No. ¿Dejarás que me vaya? No, lo haría, pero no me has hecho caso. Creo que te dije que... Pues eso es Dogtown. Quiero comprar armas. ¿Uso personal o al por mayor? ¿Es un regalo de Navidad o es para un ejército? Sean cuales sean tus necesidades, podemos satisfacerlas. Uso personal. Vale, pero si te encuentras en una carrera armamentista, estamos aquí para ayudarte a cruzar la línea de meta. Sí. Bueno, ¿ha pedido algo? Sigue con evasivas. Iba a recibir otra oferta. Ya volverá. V, quería preguntarte, ¿cómo de grave es lo tuyo? ¿Cómo de grave? Tanto como para seguirle el rollo a una runner misteriosa y buscar a la presa en el rincón más turbio de Night City. Y todo por sentir un halo de esperanza. Ya lo sé, significa que o estoy loco o desesperado, ¿verdad? Te equivocas, V. Significa que tienes agallas para seguir adelante. Es duro, lo noto, pero estás luchando. A pesar de todo. Es bueno oírlo. Espero que tengas razón. Arriba ese ánimo. Estamos juntos en esto. Eso es cierto. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿qué haría? Parece que al final me quedo. Entonces, ¿todo bien? Joder, tronco. ¿Crees que la protección personal de Hansen se consigue en 5 minutos y con un apretón de manos? Apretón sin él. Si preguntan, diles que estábamos buceando en el fondo. Iba a comprobarlo. Relájate, gire tú y lo recuperamos. Joder, demasiado relajado te veo a ti. Veo. Muy bien. Hora de subir. ¿Para qué? Por las vistas. Y no lo digo en plan romántico. Tienes que ver dónde aterrizamos. Toma el ascensor. Un cortocircuito. Ya no tengo acceso. ¿Ahora qué? Intenta reiniciar el generador. ¿Te has enfadado o algo?
Odio que surjan imprevistos, que las cosas no salgan según el plan. Olvídalo. Aquí no hay más que chatarra. Por fin, sube. El ascensor te llevará a la azotea. Por cierto, vamos a pasar por el espacio aéreo de Night City. El impacto será fuerte. ¿Estás preparada? ¿Y para lo que venga luego? No creo que nadie esté listo para un aterrizaje forzoso, de menos el Doctor. Pero teniéndote a ti, mis opciones mejoran. Bien, has venido. ¿Cuál es la situación a bordo? Estable, pero la tensión aumenta. No me sorprende. ¿Lo ves? Somos nosotros. El Space Force One. Descendemos. Prepárate para... ¡Oh, joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Cojones! ¡Sube la presidenta! ¡Tienes que...! ¡Sommer! ¡Maldita sea! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Hay que salvar a la presidenta. ¡Hostia puta! Sí, ya lo sé, ya. En fin, Sommer la gata comienza su séptima vida. Dejé a Myers en la cabina de seguridad antes de eyectarme. Corre hacia los restos, sube. ¡Sálvala! ¿Misiles, Sommer? Acaban de dispararos en pleno vuelo. Venga, no me jodas. No tenía ni idea de que Hansen fuese tan hijo de puta. Pues tiene claro su objetivo. ¡Date prisa! ¿Y después? ¿Tienes un plan? Encuentra a Myers y llévala a la calle Elizabeth 3. Ahora mismo es el lugar más seguro de Dogtown. Vale. ¿Qué cojones te parece? Estamos en contacto. Hablamos, sube. ¿Has mirado las terminales? La batería está bien. Se ha escacharrado otra cosa. ¿Qué? Si lo supiera, no estaría haciendo esto. ¡Chingado! ¿Qué pasó con mis ojos? ¿Y ahora qué quieres? Sube por ahí. Vamos. ¡Ah!
trabajo es ganado. ¿Cuántos erais a bordo? Éramos 11 personas, contándome a mí y Rosalind. No sé cuántos habrán sobrevivido. Dime quién era un mozo. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Sube al brazo de la grúa! ¡Puedo activarlo! No hay tiempo que perder. Cruza la azotea. Los restos están más adelante. ¿Qué coño pasa aquí? Ha pedido refuerzos. ¡Sube al suelo! ¡Va a explotar! Si no dispara, dejarte en cruz. Son agentes de los nuevos Estados Unidos, no enemigos. El depósito está aislado, no explotará. ¿Ves algo? Un avión accidentado. ¿Algún superviviente? Nadie ha salido a recibirme. Joder, hemos llegado demasiado tarde. Respira hondo, no hay nada seguro. Voy a escanear la zona. Ve atrás, hay una cabina de seguridad. Abriré la cerradura de la puerta.
¡No te muevas! ¿Quién eres? Tienes 5 segundos. ¿Rosalind Myers? Tienes delante a la solución a tus problemas. Me llamo V. Sonará cursi, pero acaba de convertirse en mi letra preferida. Lo siento. Tenía que confirmar que eras tú. Vale, larguémonos. ¡Hostia puta! ¡Joder, no paran! ¡Enemigo a la... ¡Acabemos con todos! ¡Que no queden! Bien hecho, V. Deberías unirte a nosotros. ¡Aquí no sobreviviremos! ¡Voy a sacártela! ¡Acabemos con ellos! ¡Te falta técnica! ¡Pero el método funciona! ¿Estás ahí? V, ¿cómo va la cosa? Seguimos vivos, los dos. Escucha, dirígete al edificio vacío, ¿eh? Elizabeth Kress, lo sé. Confía un poco en mí. Es el mejor lugar para pasar desapercibido. No hay lecturas térmicas, así que está vacío. Vamos en marcha. Estoy en contacto con Somberg. Está a salvo. Además, nos ha encontrado un refugio. Somberg. Estaba preocupada por ella. Había olvidado que siempre cae de pie. Habéis tenido muchísima suerte. A lo mejor la has traído tú. Es una puta pesadilla. Toda mi gente ha muerto. Por mi culpa. Sí, es una pesadilla, así que... ¡Despierta! Ojalá fuera tan fácil. No tienes ni idea de hasta dónde llega esto. Nos hackearon. Y eso significa que Hansen tenía ayuda de Washington. El gobierno está al tanto del accidente, eso seguro. Lo habrán mapeado por satélite. Nos habrán visto caer en Dogtown. A menos que el complot llegue más lejos. Hansen estará difundiendo su propaganda ahora mismo, sin duda. A los nuestros les costará aún más cruzar la frontera.
No puedo fiarme de nadie. Es que, joder, no sé qué hacer. Entiendo tu preocupación, pero no olvides que estoy aquí. ¿Tú? Y Sombert. Te sacaremos de este embrollo. Gracias, V. Nos ceñiremos al plan y después ya veremos. Joder, acabo de caer. Si Hansen tiene gente en Washington, significa que pueden saber dónde estoy en todo momento. Tengo un rastreador subcutáneo. Necesito quitármelo ya. Está cerca de una arteria, en un lugar delicado. Necesito tu ayuda. ¿Le ponen un chip a la presidenta? ¿Qué cosa más rara? Es por precaución. Por si algún día me diese por mandar a la mierda a la Casa Blanca e irme de farra. ¿Puedes ayudarme? Supongo que sabes lo que haces. Sin el rastreador estarás sola. Bueno, estás tú aquí. Cierra los ojos. Piensa en algún cabrón al que odies. Siempre ayuda. La lista es larga. Mejor todavía. Espera, eso es un dron. Rápido, acaba ya. ¡Ha cubierto ya! Por poco. V, estoy aquí. Justo a tiempo. ¿Sigues de una pieza? De momento sí. Luego, ya veremos. Tenéis que llegar a lo más alto del edificio. Hasta luego. Sombert está conectada. Dice que hay que subir más. Detrás de ti. Al fin y al cabo, es tu ciudad. Los perros de Cart os han detectado. No os paréis. Tenemos que irnos, ahora. A ver si nuestro ángel de la guarda puede poner el ascensor en marcha. ¿Todo bien por ahí? ¿Desde dónde trabajas? Pues, no desde una bañera con hielo fresquita. Lo quedaría por eso ahora mismo. Pero estoy cerca. Solo tenía que buscar un nuevo nido para que no me encontrasen. Al ascensor le vendría bien tu toque, eso. Estoy en ello. Lo siento, V. Mi magia no sirve en este caso. Necesitamos energía. Hay un hueco de mantenimiento con una caja de fusibles cerca. Sigue el andamio. Dice que tengo que encender las luces. Tardaré un minuto. Vale, me mantendré a cubierto.
funcione. ¿Crees que funcionará? Mal sitio para quedarnos atrapados. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué probabilidad hay de que un transeúnte aleatorio vea un ascensor en movimiento en un hotel abandonado? Vale, dejaré el análisis de datos a Somber. Los cabroncetes están inquietos. Sus sensores son avanzados. Si nos han detectado, esto se llenará de gente en un momento. ¿Presidenta y además experta en drones? De todo se aprende en el ejército, aunque sea por las malas. Solo hay una forma segura de superar a este modelo. Correr. Forma segura me parece un poco incompatible con salir corriendo. Pero no se me ocurre nada más. Alto. Dron a tu izquierda. Controlado de forma remota. Si lo toco, delataré vuestra posición. Será mejor evitarlo. El restaurante. Hay un punto de acceso a la subred. Si te conectas, puedo meter algunas lecturas hostiles falsas para distraer a los drones. Puedo hacerlo. Será mejor que pasemos a hurtadillas. ¡No me atraparán! Se va el riesgo, ¿eh? ¿Por qué? Menuda estupidez. Tu vida no es la única que está en juego, V. Asientos, nos vale. Voy a reventar. ¡No, no, no! Uno menos. Muy bien hecho, V. ¿Dónde se metió el cabrón? Avistada en sector 2-1. Hay que investigar. Detecto varias señales de patrulla, sube. Mucho cuidado. Cojonudo. Me he sincronizado con la radio. ¿Me recibís? Alto y claro, Somi. ¿Te importaría decirme qué coño está pasando? Tenemos un plan y debemos seguirlo. Calle Elizabeth Cress. Debéis ir allí. Las calles están abarrotadas. Tendréis que ir por debajo. ¿Literalmente? Usad los antiguos túneles del metro. La estación más cercana está bajo un centro de exposiciones. Vale. Puesto.
Mejor dar un rodeo. Se acabó. Se acabó. Menos mal que estabas al volante. Parece despejado. Por fin. Un buen cambio. Dogtown. Menudo chiste. ¿Qué habéis hecho con este sitio? ¿Habéis? No he pisado esto en mi vida. Ni yo. Y espero no tener que volver jamás. Joder, parece una especie de museo. El Museo de la Ilusión, donde los ricos compraban y vendían muchos sueños sin cumplir. ¿Habías estado aquí? No, este lugar se construyó con dinero de Militech. Iba a cortar la cinta el día de la inauguración. Vamos, deprisa. Con este silencio oigo cómo cruje mi cromo. El silencio es buena señal. ¿Tú crees? Suelo preferir los lugares animados. Pregúntale por la exposición. Siento curiosidad por saber qué opina. Era un plan de renovación urbana diseñado para frenar la creciente influencia de Arasaka. Militech respaldó casi todos los proyectos. ¿Entonces Militech también invirtió dinero en Dogtown? En ese momento no se llamaba así, pero sí. Sobre el papel, renovación urbana. Bajo esa tapadera, desarrollo de infraestructura militar. Pero olvídate de que te cuente la verdad. Un futuro brillante con la financiación adecuada. Pero con guerra no hay inversores. Las guerras no se empiezan solas. Esta no es una excepción. Alguien dio la orden. Esa es la Rosalind Myers que conozco. Un hacha rindiendo cuentas. Un monumento dorado al ego desmedido de cierta persona. Le dijo la sartén al café. Joder. ¿No hay otro camino? Sombert, hay un problema. ¿Puedes abrir la puerta? Voy. No está atascada. Hay que usar la fuerza bruta, V. Vas a tener que arremangarte. No hace falta. 3, 2, 1. Muy bien. Id hacia el ascensor, al otro lado de la sala. Ah. Parece uno de los almacenes de Hansen. Hay que buscar el ascensor, al otro lado de la sala.
podemos pararnos a pensar las cosas. ¿Qué pasa ahora? Venga, en marcha. Vale, a ver. V, ¿has oído eso? Esos cabrones nos han alcanzado. ¿Sonberg? Tengo malas noticias. Los sabuesos de Hansen nos han olfateado. Asalto inminente. Abrange ha localizado el coche que pillaste. ¿Y ahora qué? Tengo una sorpresa para los invitados. Estoy con los últimos ajustes. No se puede negociar con el enemigo. Aniquílalo. Los ocupados usé. Lo necesito. Myers. Hay que remangarse. Son está en ello. ¡Acabad con él! Bien hecho, V. Deberías unirte a nosotros. Esto empieza a ponerse serio, Sonberg. Estoy en ello. Espera. Francotirador, cárgatelo. Ya casi. Se está derritiendo ya. Sin problema. 70%. ¡Apartaos! 90. ¡Listo! ¡Dios bendito! ¡Se está moviendo! He aquí el primera. Un prototipo de combate de línea. ¿Qué coño está pasando, V? No sé, a Song le pasa algo. ¡Me cago en la puta!
¿Quieres jugar sucio? Pues juguemos sucio. Hoy no te me vas a morir. No. Parece que no. Vale. Bien. ¿Estás bien? ¿Alguna herida? Nada grave. He tenido suerte. No podemos seguir aquí. ¿Puedes moverte? ¡Esto no te mueres! La caída lo ha destrozado. ¡Manda este cacharro al infierno! ¡Acaba con ese cabrón! ¡Apunta a las partes expuestas! ¡No hay otra! ¡Está cubierto ya! ¡Cuidado con el láser! ¡Apunta a las partes débiles! ¡V! ¿Estás bien? ¡Aguantando! ¡Fácil! ¡Fuera de la línea de fuego!
¿Quieres más? ¡Voy a estrangularte, Somi! ¡Estás muerta! Bien hecho. Ya iba siendo hora. Salvaguardando la nación. Y una mierda. Por los pelos. Un buen trabajo en equipo. Y suerte. Mucha suerte, V. Coge lo que puedas y vámonos. Debe de haber una salida por aquí. ¿Qué es esto? Muy bien. Espero que no sea un callejón sin salida. Somberg dijo que siguiéramos los túneles hasta Elizabeth Cress. ¿Alguna noticia de ella? Nada. Silencio sepulcral. ¿Todavía? No me gusta. Venga, vamos. Joder. Hay una trampilla. ¿Probamos a saltar? Espera, V. Vamos a pensar un momento. ¿Qué te reconcome? Esto no me gusta. ¿Puedes intentar hablar con Somi? Quedarnos aquí no es buena idea. Si nos localizan, nos harán picadillo sin té. Exacto. Pero Somi puede sacarnos de esta trampa letal. Llámala, por favor. Vale, voy a intentarlo. V a Somberg. Tía, empiezas a preocuparnos. Son, ¿estás ahí? No responde, ¿eh? Parece que solo te quedo yo. Cuantísimo me alegro de verte, Johnny. No te flipes, chaval. Nunca se sabe, igual me necesitas. ¿Y bien? ¿Ha contestado? Nada, no responde. Mierda.
¿Qué ha pasado antes? Con Somi. Algo iba mal, eso seguro. Se podría decir que se topó con un Daemon. Igual activó un protocolo de defensa en el hielo del Quimera. ¿Se podría decir? Si Somber fuese una runner al uso. Pero sabemos que no es así. Exacto, cojones. A saber, la situación en sí era una puta mierda. Mira, el netrunning tiene sus riesgos. No. Imposible. Últimamente, Somi tenía momentos de ausencia, caídas temporales. Pero estoy segura de que se dirigirá a donde nosotros, al mismo destino que nos indicó. Es lo más razonable. Claro, razonable. La tía tendrá una resaca de tres pares si se despierta. ¿Cómo lo sabes? Porque he acabado en la misma rave que ella. Sientes que estás bajo el agua, a mucha profundidad. Intentas emerger, pero ese sonido te asfixia, te succiona hacia adentro. Cuando perdió el control del Quimera, el agua se convirtió en puto alquitrán hirviendo. Parece que la situación se le fue de las manos. Ya te digo. Aunque también podría haber sido una sobrecarga. He visto a runners sufrirlas. Una movida chunga. Bueno. ¿Seguimos? Ahora vamos hacia el suroeste. Parece que estamos haciendo un círculo. Ajá. Son mencionó un edificio abandonado para ocultarnos. No hay señal térmica. Parece relativamente seguro. Ojalá tengas razón, Somi. Me vendría bien una ayudita. Claro. ¡Ahora! ¿Una bifurcación? Bueno, no contábamos con esto. ¿Ahora por dónde? ¿Qué opinas? Vamos a probar por aquí. Parece prometedor. Aquí hace un calor que flipas. Habría que tapar eso. Busca una válvula. Parece una sala de control. Ah.
Elizabeth Cress. Betty la terca, así la llamábamos. La reeligieron 9 veces, ¿te lo puedes creer? Debía de tener el culo bien pegado al asiento. Y de todas las opciones le pusieron su nombre a una calle de Night City. ¿Percibo cierta envidia? Por favor, ¿envidia de qué? ¿Estás? Ah, un momento. Se me pasará. Oh. ¿Ves? Ya estoy mejor. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Sí, más o menos. Algo que viene de lejos. Algo que literalmente casi te deja KO. Tengo un biochip experimental de Arasaka en el cerebro. Me está matando, literalmente. Somi dice que podría tener la solución. Espera. ¿Te refieres al Relic? El mismito. La tecnología secreta que alguien robó a Arasaka. El día que Saburo perdió la batalla contra la mortalidad, nada menos. ¡Bingo! Así es como pudo contactar contigo. También ayuda mucho a explicar la naturaleza de vuestro trato. Te agradezco la sinceridad. Vamos a tener que trabajar en equipo si queremos sobrevivir. ¿Esperas problemas? Esta noche no espero otra cosa. Habrá que prepararse para cualquier contingencia. Vale, llegamos. 8ª planta. Un buen sitio para una emboscada. Espero que nadie más piense lo mismo. ¿Es este sitio? Te cubro. A la de tres. 1, 2. No se ve una mierda. ¿Dónde estás, Somi? Hemos llegado primero. Eso parece. Habrá que esperar. Aunque supongo que será mejor no hacerlo a oscuras. Nos vendría bien tener electricidad. Podríamos encender la radio. ¿No quieres perderte tu dosis diaria de alarmismo? Hay que conocer la situación sobre el terreno. Voy a cambiarme este desastre. Ya va siendo hora. ¿Vas a ponerte esos harapos asquerosos? Estos harapos asquerosos no saldrán en todas las televisiones y terminales de la ciudad. A diferencia de mi traje presidencial. Echa un vistazo. Estoy contigo en un minuto. Fíjate, V. Un intento de arte posmoderno. Tiene pinta de generador casero. Igual podemos arrancarlo con una patada. Un antiguo motor Thornton, bastante descuidado. También hay algo de Chu. Si el combustible no está en mal estado, podría funcionar. Pero no se puede arrancar. No sin una fuente de energía. Claro. Oye, aprovechando la pausa en la lluvia de plomo que nos está cayendo. Escucha, esto me da mala espina. ¿A ti? Ya somos dos. Este curro tiene demasiadas vueltas de tuerca. Songbird,
Netrunner de la hostia. Te promete una panacea, un cúralo todo, y luego desaparece del mapa. Myers, una política turbia a la que le han clavado un puñal desde Washington. ¿Quién y por qué? Ni putísima idea. Ah, se me olvidaba Kurt Hansen y su jodido lanzacohetes. Cojonudo. No sé por qué me da el pálpito como de que alguien se está callando cositas. ¿Dices que Somber se ha dejado cosas en el tintero? Nuestra chica misteriosa. Me mola cuando se hacen de rogar, pero créeme, no suele acabar bien. Bueno, no hemos podido charlar mucho. No hemos parado de correr. El SF-1, correr, el Quimera, correr. Es que tengo algunas preguntas para la pava. A ver si hay hueco para hacérselas. Vale, vamos a solucionar lo de la energía. Con eso debería bastar, creo. ¡Adentro! Dale caña. Crucemos los dedos. Allá va. ¡De puta madre! Mira qué he encontrado. ¿Qué me dices? ¿Hay más en la nevera? No te cortes. Te la has ganado. ¿Crees que es buen momento? Veamos. Hoy he sobrevivido a un accidente, una cacería y un prototipo de robot asesino. Joder. Claro que es buen momento. ¿Nuevo look? Nova. ¿Verdad? Así atraeré menos la atención. Dale un trago. Acaba de ganar un votante, señora presidenta. ¿Estás siquiera registrado? ¿Serán un regalo de bienvenida de Somber? Sería maravilloso. Y volviendo a Night City... Siguen circulando rumores acerca de la aeronave de pasajeros accidentada. Voces de los nuevos Estados Unidos afirman que la presidenta Myers iba a bordo cuando se produjo la catástrofe. Aún no hay declaración oficial de las autoridades municipales. Sin embargo, un rostro bastante familiar sí ha hablado. Kurt Hansen, el autoproclamado líder de Dogtown, convocó una rueda de prensa a primera hora para ofrecer su opinión sobre la situación. Me están incriminando. ¿No es obvio? Los nuevos Estados Unidos llevan años detrás de mí. Tengo defectos. Pero lo que no soy es un suicida. ¿Intento de asesinato contra la líder de los nuevos Estados Unidos? Lo que ocurrió en Dogtown no es un asunto trivial. Os insto a todos a considerar los verdaderos motivos de este... espectáculo.
Los nuevos Estados Unidos aprovecharán cualquier excusa para enviar sus tropas a Dogtown. ¿Se detendrán ahí? No. Vosotros, la gente de Night City, sois los siguientes en la puta lista. ¡Mierda! Recordad mis palabras. ¡A la mierda! Sí, ese troglodita es listo. Quizá más de lo que le conviene. A la mierda. Son todo chorradas. Nadie se lo va a tragar. Aún ya se lo están tragando. Que los periodistas hablen con él es la primera señal. Cobertura completa al enemigo público número uno de Night City. Menudo puto chiste. Si algún actor misterioso quiere iniciar una guerra, que intenten asesinarme es un casus belli cojonudo. Hay que decirle a Washington que estás viva, pero ya. Ya. ¿Llamar a Washington sin saber si quien responde es amigo o enemigo? ¿Y si salgo ahí fuera y saludo a los francotiradores de Hansen? No, V. No es buena idea. ¿Has oído eso? Pasos. ¿Sombert? Tal vez. No lo sé seguro. Es nuestro día de suerte, Chumba. Un ático con vistas a la ciudad. Y luces que funcionan. No me da buena espina. Ti nada te da buena espina, ¿no? Puto aguafiestas. ¿Querías observar las entregas aéreas de Hansen? Pues ya está. V. Hay que eliminarlos. Venga, tío. Echemos un espera. Vistazo. Vamos a hablar primero. Hostia. Espero que sepas lo que haces. Las armas. ¡Ya! ¿Pero qué coño? No voy a repetirlo. ¡Tranqui! Solo buscamos un lugar en el... ¡Échate atrás, joder! Eso está mejor. ¡No hay que... ¿Estás listo? No me dieron alternativa. Fuesen quienes fuesen. ¿Lo de engañarte a ti misma te sale solo? Años de práctica. Los cuerpos. Hay que hacer algo. He visto un conducto en el pasillo. Otro problema resuelto. No sé tú, pero yo ya he tenido bastante por hoy. Mañana será un día nuevo. Tengo que descansar. ¿Aquí? ¿Y si viene alguno más? El conducto seguirá ahí. ¿En serio? Venga. Creo que ya he tenido bastantes sorpresas por... ¿Aún no se sabe nada de Somi? Nada de nada. Nunca había estado tanto sin dar señales. Es cuanto menos preocupante. No nos acomodemos tampoco. El lugar parece seguro, pero eso podría cambiar en nada. Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Y si no aparece, pues... Entonces, tendremos que considerar otra opción. Pero dejemos eso para mañana. Deberíamos descansar. Qué surrealista. ¿El qué? A estas horas estaría en casa, leyendo el informe vespertino con un vaso de agua y dos pastillas para dormir en la mesilla de noche. No parece que lo eches mucho de menos. Nos vemos por la mañana, V.
No está aquí. Y no creo que venga. Ya has visto la horda que tiene Hansen buscando. Igual la han pillado. Es una posibilidad. La que más me preocupa. Tengo que encontrarla. No se deja a nadie tras la línea enemiga. ¿Los cadetes siguen tragándose esa gilipollez? No sé qué le ha pasado, pero tenemos que ayudarla. Oye, hemos tenido una noche tranquila, pero debería salir de Dogtown. ¿Cómo? ¿Metida en el maletero y cruzando los dedos? Hansen está esperando que haga algo desesperado. Vale. Algo se podrá hacer, déjame pensar. Conozco a algunos fixers. Seguro que alguno... Ni de coña. Me entregarían al mejor postor. Pues tendré que buscarla yo. Solo. No exactamente. Sé quién puede ayudarnos. Se llama Solomon Reed. Hace 7 años lideraba nuestras operaciones de inteligencia en Night City. Formaba equipo con Somi. Cuando acabó el conflicto, entró en hibernación. Está por ahí, en algún sitio. Reed es un hombre de principios. No se le puede influenciar ni sobornar. Si podemos confiar en alguien ahora, es en él. ¿Un agente durmiente? No jodas, cuéntame. A menos que sea un secreto de Estado o algo así. Ajá. De los guardados en cajones con doble fondo. Digamos que quieres asegurar tus intereses en territorio extranjero. Si la diplomacia falla, recurres a otros medios. ¿Como un golpe de Estado? Esa es una opción. Solomon Reed es otra, más segura. Ese tal Reed parece tu as en la manga. Podrías haber acudido a él ya. Activar a un agente durmiente no es tarea fácil. Un silbato para perros. ¿El qué? No le digas que lo he llamado así. Es una señal que solo escuchará Reed. No será fácil. Oh. Teníamos un canal secreto al que solo se podía acceder desde un capitán caliente. La CIA lo usaba antes de la guerra. El código de acceso era 0931. Esto me da mal rollo, V. ¿Una línea terrestre analógica? ¿El accidente ha abierto un agujero en el espacio-tiempo? Cuando envías información confidencial, usas la tecnología menos vulnerable a las interceptaciones, aunque sea antigua. Ese caliente debería seguir teniendo conexión. ¿El dueño le van las antigüedades? Le iba el dinero federal. Y podría seguir vivo. Recuerda, 0931. Vale, parece factible. Y prefiero discreción a destrucción. Que quede claro. Ajá, vale, ¿y luego qué? Reed tendrá que asegurarse. Le enseñarás esto. Significa que eres agente. ¿Pero qué? Tendrás un expediente en la base de datos de la CIA. Espera, rebobina. ¿Ahora soy un agente especial? Exacto. ¿Quieres prestar juramento para que veas que va en serio? ¿Canal secreto? ¿Insignia presidencial? ¿Qué viene luego? ¿Un mensaje cifrado en el panfleto de hoy? Esa insignia es por tu seguridad. Si Reed no está seguro al 100% de que te envío yo, no dudará en matarte. Ya, no. Vamos a saltarnos el rollo formal. ¿Hay algún problema? Es un gran compromiso, ¿sabes? No puedo jurar algo en lo que no creo. Es tu elección. Comprendo lo repentino de esto. Buena suerte, V. No dejes que esos cabrones te pillen.
Has hecho bien no prestando juramento a esa fascista. ¿Ah, sí? Hay causas que merecen tu lealtad. Esta no es una de ellas. ¿Por qué lo dices? Porque cuando todo acabe, tendrás su brazo tan metido en el culo que parecerás una marioneta humana. Sabes que fui un soldado corpo, ¿verdad? Me puse el uniforme casi sin pensarlo. Se les ponía dura con el juramento. Repite conmigo y bla, 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 joder. Pero ni me acuerdo de lo que solemnemente prometí. ¿Seguro que quieres hablar del tema? Tenía que decírtelo, V. Sé más listo de lo que yo fui. ¿Ese humo es que Dogtown ha elegido nuevo papa? Igual se ha estrellado el Space Force, ¿tú? Me puede la curiosidad, pero hay que hacer una llamada importante. Mantened los ojos abiertos. Si veis algo sospechoso, informad. ¿V en Dogtown? ¡Caramba! Mi Merc del alma vuelve a este lado de Sierras Nevadas. Que yo recuerde, solo he currado para ti una vez. Pero tampoco olvidemos nuestra tórrida historia con haitianos, netrunners y animales. Sin mí no habrías entablado contacto con los vudú. Yo soy tu fuente de aventuras y en Dogtown ya ni te cuento. ¿Eso es que nos vamos a ver en persona? Ni confirmo ni desmiento. Baste responder que tengo trabajo para ti. Espero que aceptes. Un último inciso. No sé cómo has entrado en Dogtown, aunque supongo que no ha sido por la puerta principal. Pero bueno, es irrelevante. Te he concedido permiso para tus empresas futuras. Tu nombre y retrato ya están registrados en el sistema, por lo que podrás vagar por el distrito sin restricciones. Ya hablaremos. ¿Qué necesitas, jefe?
A todos los residentes, os habla Carl Hansen. El enemigo se ha infiltrado en Dog Town. Se trata de esos de los Estados Unidos. Mantened los ojos abiertos. Si veis algo sospechoso, se ve que el Capitán Caliente se ha hundido con el barco. Tiene pinta de que lo usan de alijo. Vale, veamos qué hay aquí. Una auténtica antigüedad. Me pregunto si funciona. Vamos, responde.
Me tomaré una doble con queso mientras tanto. ¿Reed? Oye, no hay tiempo para jueguecitos. ¿Diga? Esta antigua ya estará jodida. O la has cagado con el número. ¿Y qué coño hacemos ahora? ¿Quién es? Llámame V. Andrew Jackson, cancha de baloncesto. De día, apúntalo. No es muy charlatán nuestro hombre misterioso. ¿Será que prefiere los mensajes, como yo? Pasara el salero y acabó con algunas puñaladas. ¿Algunas? Es peligroso y no responde no a las expectativas de diálogo. ¿Qué? Disparar sin previo aviso. Algo para ti. Hay un matasanos que trabaja gratis. Anthony Anderson. Si no fuera por su clínica en Montaña de Oro, los desafortunados de Dogtown no tendrían a quién recurrir. Y bueno, le han atacado los chatarreros, que parece que tienen algo pendiente con el propio Anderson. El pobre Doc está encerrado en su despacho sin comms. Su ayudante, Odell Blanco, te espera en la clínica. Que te cuente él el tema. Ah, y otra cosa. Al doctor Anderson no puede pasarle nada. ¡Mierda! ¡Se le ha ido la olla! ¡Primer ataque!
no sé, tío. ¿El puto Hans encontró un avión? ¿Se le cruzaron los cables y le dio por derribar al bicho? Cabrón, es impredecible. ¿Recuerdas a los polis que ahorcó la última vez que se cabreó? ¿Quiénes? ¿Los secretos? Muy bien, tío. Eso es. ¿Alguna razón tendrá para cargarse al presi? Si es que no ha sido él, claro. Los mejores asientos. Va a ser un partido inolvidable. ¿A Johnny Silverhand le mola el básquet? ¿Qué novedad? Ya sabes a qué me refiero. Empieza otro partido. Uno en el que tu coco es la puta pelota. He pensado lo mismo. Se está preparando algo feo. Se avecina una puta tormenta. Que no te engañe la luz del sol. Tienes delante a jugadores expertos. Y tú, es la primera vez que pisas la cancha. Son unos sociópatas adiestrados que fingen ser tus amigos. Pero no lo son, joder. Así que sal a jugar, pero que no jueguen contigo. ¿Por qué no dices a las claras que no confías en Myers? Conozco a los de su calaña. ¿A los políticos? Peor, las Fuerzas Armadas. Decir no a una zorra de alto rango es como meterte su pipa en la boca. La cosa empeora rápido si intentas alejarte de eso. Palabra de desertor. Nunca me lo habías contado. No es para estar orgulloso. Arranqué ese capítulo de mi vida y me lo tragué. Ahora lo he escupido como una bola de pelo. Una cosa que aprendí, cubierto de sangre y barro. ¿Qué aprendiste? Detrás de la zanahoria siempre va el palo. Deja que te ilustre. A cada machaca le dan un fusil, un chaleco antibalas y un puñado de promesas. Llega un momento en que estás sin munición. El Kevlar es cartón mojado. Y las promesas... Joder, ya me imagino. Exacto. Y ahí es cuando apelan a eso que ellos llaman valores. Te bombardean el búnker, los chums se dan una refrescante ducha de fósforo y los oficiales se ponen a desvariar sobre la lealtad y el deber. Cuando ya no queden zanahorias delante y agiten el estandarte de los valores por detrás, echa a correr, conejito. Parece que tienes movidas que resolver. Hay que enfrentarse a los demonios, Johnny. No tenía ningún problema con ellos. Hasta ahora. Políticos, runners militares, agentes de inteligencia y el coronel Hansen de postre. Todos los pescados podridos en un puto barril. Eso es Dogtown. No te gires. Sigue viendo el partido. Ah. ¿Qué llevas en las manos? Johnny, ¿quién coño me está respirando en el cogote? ¿Cómo cojones voy a saberlo? Solo veo lo que ves tú. Veo que sostienes algo. Enséñamelo. Tengo esta insignia. ¿Te suena de algo? Suena, pero tengo que asegurarme. Vaya tío más hermético. ¿Quién te envía? Una amiga en común. No tenemos amigas en común. Una amiga que sobrevivió a un accidente. Te habrás enterado. Es posible. Defensa en zona. Sigue apretando. ¿Está a salvo? Si perdemos más tiempo, quién sabe. Eso es. Bote y drible. ¿Te han seguido? ¿Te has molestado en comprobarlo? ¿Me tomas por gilipollas o por un aficionado? Que conste que lo has dicho tú. Pero bueno, tendrá que servir. Thornton Merrimack Negro. En la calle, 3 minutos. Asiento de delante. Mejor vamos por separado. No quiero que nadie sospeche. Tú primero. ¿No quieres que os pillen infraganti? ¿Reed? Cabrón escurridizo. Vaya un puto pirado. A mí me cae de lujo. En marcha. Oye, ¿habéis visto al tío con el que estaba hablando? ¿El grandote?
¿Con la gabardina de pederasta exhibicionista? ¿Eh? O te callas o te das el piro. Thornton Negro. Antes de irnos, lamento las precauciones. No corro riesgos. A veces sale mejor meterle una Malorian a un chum directamente en la boca. Da igual que esté entubando. No es nada personal. ¿Sin rencores? Sí, sin rencores. Todo guay. Tenías que asegurarte. Yo habría hecho lo mismo. Ah, ¿sí? No formas parte de nuestro mundillo, V. De hecho, sí. Aunque solo desde ayer. Iba a decirte que las primeras veces son las más duras, pero no te voy a mentir. He buscado tu información en la FIA. Vaya perfil interesante. Merck Freelance, natural de Night City, de Haywood. Y para más inri, agente de la FIA. Entraste al servicio activo anoche. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué narices estás metido en este embrollo? Me ha contratado Somber. ¿La conoces? Somi. ¿Pasa algo? Trabajábamos juntos. Creía que no volvería a oír su nombre, pero esa chica es un imán para los problemas. Vale, ya va siendo hora de visitar a nuestra colega en apuros. Dame la dirección. Ya te aviso de que esto no te va a hacer ninguna gracia. A ver. Edificio abandonado en la calle Cres, octava planta. Joder, no me gusta. ¿La has dejado sola en Dogtown? Mayer sabe cuidarse solita. No es una damisela en apuros. La he visto en acción. Ya, yo también. Ya tiene bastante callo. Sobrevivió a varios intentos de asesinato. Es dura, pero aún así. Es la presidenta. Espera, tengo que cogerlo. ¿Por qué me llamas en mi día libre? Que yo sepa, tú eres el gerente. Oye, pregúntale a Bob. Me debe un favor. Pues nada, campeón. Tendrás que apañártela sin mí. Era mi jefe. Trabajo en un club. Hago de portero y eso. ¿Así pasas desapercibido? ¿Currando de portero? Me sirve para pagar facturas y tener pasta. Los agentes durmientes no reciben nada del gobierno, ni siquiera en negro. No me imaginaba que iba a pasar mi día libre así. Salvando a la presidenta. Mierda que solo se ve en las neuros de acción, ¿eh? Sí, supongo. ¿Ha vuelto a fumar Myers? Se estaba fumando un piti esta mañana, sí. ¿Por qué? Las cosas empiezan a salirse de madre, a ella le da por fumar. Es hora de que la ayudemos.
Vámonos. Así que es planta 8. Sí. Te sigo. Esto no me genera mucha confianza, la verdad. Ella es capaz de defenderse solita, ¿eh? De hecho, anoche tuvimos invitados sorpresa. Se fueron por el conducto de la basura. Es la mejor forma de echarlos. Si hubieran intentado sacarla a la fuerza, todo este piso sería una zona de guerra. No se habría ido por las buenas. ¡Abre! ¡Soy yo! ¿Así es como me saludas? Ah. Disculpa, Rosalind. ¿Estás bien? Estoy bien. Me alegro de que tú también. ¿Te has acordado de mi número? Hay números que no se olvidan. Sé sincera, Rosalind. No ibas a marcar ese número. Bueno, la cosa es que estoy en Night City y mi cabeza tiene precio. Me pareció un buen momento para llamar, tener un cara a cara y retomar una vieja amistad. Te diría de ponernos al día, pero el tiempo corre. Tengo que prepararte un transporte hasta Washington. No, Reed. Antes tenemos que hablar. Los tres. Aquí. La presidenta, un merc y un agente especial entran en el despacho Oval. La cosa es, ¿dónde encajo yo en el chiste este? ¿Has visto las noticias? Así es. Con Hansen uno nunca se aburre. No está actuando por mera iniciativa. Cuenta con el apoyo de uno de los nuestros. Vamos, que unos halcones quieren la guerra. Para algunos, la guerra nunca terminó. Y ahí no queda la cosa. No iba sola en ese vuelo, Reed. Sé que Somi iba a bordo. ¿Dónde está? V ha sido el último en hablar con ella. Lo más probable es que el hielo del robot de combate que pirateó la atrapara. Hasta los mejores cometen errores. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Por desgracia, lo que necesitamos son pruebas, no conjeturas. Reed, no hará falta recordarte el impacto que esto tendría en la seguridad nacional. Ella es tu prodigio, Sol. Le enseñaste todos los trucos. Joder, si hasta la reclutaste. Y ella y V tienen un vínculo único. Es una pista, la única por ahora. Tenéis que encontrarla. Juntos. Ya morí una vez por la causa. ¿No es suficiente? ¿A qué te refieres con ya morí? ¿Qué te ha contado Meyer sobre mí? Que llevabas una división de inteligencia que quedó inactiva al terminar la guerra. Parece que se le olvidó que Arasaka intentó despacharme. Y acabé en cuidados intensivos con 3 balazos. Y pasaron 6 meses antes de que pudiera cagar yo solo. Igual se le ha olvidado, sí. Qué casualidad, pues ya lo sabes. A ver si lo pillo. Abandonaste a Reed en Night City, lo diste por muerto, ¿y ahora esperas que se meta en la puta liada esta? Joder, señora presidenta, tienes una deuda de la hostia que pagar. Es cierto.
Lo siento, Reed, por esos 7 años. ¿Basta con eso para comenzar de cero? Vale, ayudaré. Pero lo voy a hacer por Somi y mi país. Lo sé, estoy pecando de ingenuo. En cuanto a ti, V, dijiste en el coche que Songbird te contrató, ¿correcto? No sé cuánto te paga, pero deberías preguntarte si merece la pena. Hay cosas más importantes que los Eddies, Reed. En eso estamos de acuerdo. Todos tenemos nuestras razones. La mía se llama Relic. Si no encuentro a Somi, me puedo dar por muerto. Parece que nuestros intereses coinciden, V. Así que podemos ayudarnos mutuamente. Yo pienso lo mismo, Reed. Si queremos encontrar a Somi, nos va a tocar escarbar. Vamos a tener que rebuscar entre las piedras. Necesitamos contactos, confidentes, gente que espere sacar algo a cambio de la información. Gánate su confianza. Tranqui. Cuando me pongo, soy bastante convincente. Me gusta tu entusiasmo, pero no armes jaleo. Al menos, no mucho. Tengo que preparar un transporte seguro para Rosalind. Ya te llamaré, V. Gracias. Por todo. Invítame a un sitio elegante algún día. ¿Lo haces mucho? ¿Lo de invitar a citas a presidentas? Lo suficiente. Vale. Pues a cenar será. Tendré que sobrevivir. Tengo que hacer unas llamadas. Soy yo. Necesito un taxi para luego.